Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Se escucha mi sexy voz? Claro que sí, después de todo es mi sexy voz. Damas y caballeros, y sobre todo espectadores, bienvenidos al primer juego de la desesperación, bienvenidos a Danganronpa. Pero qué descortés por mi parte, y es que todavía no me he presentado. Con todos ustedes, el upper super duper comentarista, aunque para abreviar, llamadme el comentarista definitivo. Y autoproclamado tipo con la mejor voz del lugar. Ya sé que estoy haciendo de juez, jurado y verdugo. Bueno, la parte de verdugo, creo que paso. El rosa no combina con el color de mis ojos. Pero antes de explicar un poco cómo va esto del primer juego de la desesperación, permitidme que presente al equipo de traducción definitivo, a los chicos de Trascen, con la inestimable colaboración de Liquid, del All Ice Team. Si es que es hermoso. Es hermoso ver cómo tanta gente intenta llevar la desesperación a cuantos corazones puedan. Es hermoso. Y solo por eso hay que agradecérselo. Gracias a ellos, bueno, la desesperación está a punto de llegar a muchos corazoncitos. Si pudiera llorar, lloraría. Pero no es el caso, así que no hay que desesperarse por esto. Aún no. Bien, antes de empezar... A ver... ¿cómo decir esto? Metes a un montón de estudiantes que son los mejores en su campo y, bueno, añades un osito bipolar psicópata muy mono. ¿Cuál es el resultado? Los que dicen una fiesta, pues sí, es una fiesta. Pero bueno, digamos que no solo una fiesta, así que ¿qué tal si empezamos? Empezamos Danganronpa. Ya sabéis, no desesperéis, aún no. Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Chupaos esa, teóricos de la conspiración. ¿Quién dijo que el hombre no llegó a la luna? Llegó muerto,
pero llegó. Así que chupaos esa. Pero bueno, antes de empezar a llenar todos y cada uno de vuestros corazoncitos, con desesperación, dejad que me vuelva a presentar. Con todos ustedes, el Uper Super Duper comentarista, abreviando el comentarista definitivo, barra narrador, barra cuentacuentos y futuro doblador. Y es que, vamos, qué genio que se precie, solo se especializa en un campo. Ni uno. Así que, bueno, toca empezar a doblar. La enorme academia sobresalía en la zona residencial de clase alta, en el centro de la ciudad. Era como si todo el mundo girara en torno a ese lugar. La Academia Privada Kibougamine. Esta academia privilegiada y acreditada federalmente escoge a los mejores estudiantes en todos los campos, con el fin de prepararles para ser lo mejor de lo mejor. En resumen, un poquitín de esto, del otro, pero al final reuniendo lo mejor. Se dice que graduarse aquí garantiza una vida de éxito. La Academia Kibougamine lleva creando a los mejores referentes en todas las disciplinas durante cientos de años. ¡Wow! Lo que ya es decir mucho, 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 pero que mucho tiempo. Al ser donde el país deposita su esperanza, se conoce a este centro como la Academia de la Esperanza. También conocida como el Pico de la Esperanza. Pero bueno, para gustos colores, o en este caso, especialidades o nombres. Hay dos requisitos que uno debe cumplir para poder matricularse. El primero, debes de ser un estudiante de instituto. Normal, es que un tío con 40 años no creo que se pueda, no sé, considerar a sí mismo... no sé, ¿estudiante? Bueno, sí, sí que se puede. Claro que sí, nunca es lo suficientemente viejo como para empezar a estudiar. Aunque claro, con 90 tacos yo no empezaría a estudiar. El segundo, debes destacar en aquello que practiques. No hay ningún proceso de solicitud. La academia escoge a los nuevos estudiantes. Y aún así, allí estaba yo. Ante las puertas de una academia tan maravillosa y espléndida como aquella. Tan normal que hasta aburres, Makoto. Ay, Makoto, Makoto, Makoto. Soy, tal y como aparento, un estudiante de instituto, normal y corriente donde los haya. Y no es por dentro, no es porque dentro sea muy diferente. No destaco nada en particular, además tampoco soy un excéntrico ni un genio. ¿Excéntrico? No. Genio, ni de lejos. Afortunado, totalmente. Normal, corriente y todo eso, coincido. No me interesa nada en especial, no soy un mutante ni tampoco poseo un stand. Si te interesa saber quién es mi actor favorito, mi cómic preferido, mi grupo más seguido o mi peli más vista, con ver las listas ya tienes tu respuesta. Lo más probable es que sea lo que esté en el número uno. Vamos, que eres tan normal, 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 que aburres hasta a los normales. ¡Jop! Tan normal que me aburro hasta yo. Ordinario hasta el punto de cumplir con todos los tópicos. Lo más común entre lo común. Ese soy yo. Y lo jodido es que te sientes orgulloso de ser normal. ¡Vaya! Ay, Makoto, Makoto, Makoto. Pero en el fondo no eres tan normal. Pero bueno, tiempo al tiempo. Empezar de una forma tan típica con una presentación es un buen ejemplo de eso. ¿Para aburrir al personal? ¡Sin duda! Bueno, si tuviera que elegir algo, es lo único en lo que puedo destacar. Es en que tengo un optimismo por encima de la media, supongo. ¡Oh! Bien, ahí... Eso me ha dolido en el alma. Esté donde esté, claro. Y allí estaba yo, como siempre, vestido como todos los días. No, si lo... especial habría sido que no te vistieses todos los días, entonces sí que serías alguien especial. Pero no creo que... el hecho de vestirse sea algo en lo que te puedas llamar a ti mismo definitivo, así que mejor pasando del tema. Frente a la Academia Kibougamine, algo totalmente diferente a lo que se considera un instituto común. He llegado a un sitio increíble. No estaré metiendo la pata, ¿verdad? Me sentía como un pez perdido en medio de un profundo océano, aunque nadie podía reprochármelo. Bueno, para que no os creáis que estoy exagerando,
supongo que debería hablaros de los preparativos que hice anoche. Los alumnos elegidos para matricularse en Kibougamine son gente que destaca en todos los aspectos. Damas y caballeros, chicos, chicas, mis queridos espectadores... Bueno, vamos a ver. Academia Kibougamine 15, sigo el tema por donde lo dejamos antes, bla bla bla... Anónimo, 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 más anónimos, unas cuantas ideas... A ver, un conocido de un amigo curra allí, dice que el campus es una pasada. Una pasada de divertido, de... Bueno, pasada de divertido, pasada de... De que lleva pasada ya unos cuantos años, quién sabe. Pero pasada entre comillas. He oído que este año hay una estudiante idol definitiva, ¿quién podrá ser? También hay un estudiante all-star definitivo. Fijo que es él. Él. Claro que sí, porque todos sabemos quién es él. Yo sí que sé quién es él, pero bueno. ¡Tío! ¡Cómo molan todos! ¡Qué envidia! Hay que ser la leche para entrar allí. Y que lo digas. Y de hecho, son tan populares que cuentan con su propio tema en cierto foro de internet bastante conocido. En parte para prepararme y en parte para cotillar. Un poco de ambas, más que nada para que no te cierres a ni una ni otra, ¿no? Supongo, Makoto. Le eché un vistazo para ver qué se decían sobre ellos. Cada persona que mencionaban era sin duda un estudiante definitivo. Muy por encima de la media. Es que, a ver... Que alguien me corrija si me equivoco, pero... Lo dudo. Pero... A ver, estudiante definitivo. Creo que ese definitivo marca que ese estudiante en concreto es más destacado que todos los demás juntos. Así que sí, es definitivo por algo en concreto. Por ejemplo, está la estudiante idol definitiva. Es la cantante principal de un grupo femenino muy popular en todo el país. Y luego está el estudiante all-star definitivo. Jugó en su equipo tanto como lanzador principal como cuarto bateador, llevándoles la victoria del torneo nacional. Como atleta se le considera de lo mejor de la élite, y ya han comenzado a ojearle para la liga profesional. También está la estudiante supermodelo definitiva. Sus fotos llenan las portadas de todas las revistas de moda, además de ser una modelo a seguir para las adolescentes. Y personalmente reconozco que es un bellezón. ¡Pero bellezón, bellezón! La hermosura personificada. Pero bueno, ese es mi gusto. Y eso que normalmente prefiero a las morenas. Pero bueno, quién sabe. Para colmo, hay hasta un estudiante motero definitivo. Lidera la banda de moteros más grande de Japón, y es temido y respetado por criminales de todo el país. Además, también hay una nadadora, un otaku, un heredero, una luchadora... Todos ellos son estudiantes definitivos. También hay una programadora, una apostadora, un delegado, un vidente, etcétera, etcétera. Vamos, que en la variedad está el gusto. Espera, ¿en el gusto está la variedad? No. Es en la variedad, creo. No se me da muy bien esto de los dichos. Con compañeros tan únicos y excepcionales, no puedo evitar sentirme pequeño al compararme. Por decirlo de otra manera, no podía evitar sentirme como un gatito entrando en la jaula de los leones. ¡Vaya! Una metáfora interesante, sin duda. Sin embargo, había algo que me resultaba bastante extraño. Hubo un par de estudiantes de los que no encontré nada de información, por mucho que investigara sobre ellos. Aunque resultó un alivio descubrir que yo era uno de esos dos anónimos. No sabía qué pensar sobre que faltara otro nombre más. ¿Será que no soy el único alumno que llega a la academia sin haber conseguido nada en su vida? ¡Oh, Makoto! ¡Vaya! Y yo que pensaba que alguna... y alguno de los definitivos tenía baja autoestima. ¡Jo! Pues comparado contigo... ¡En serio! Son el alma de la fiesta. Y ni de coña lo son. La idea de que hubiera alguien tan mediocre como yo en mi propia clase era algo que me reconfortaba. ¡Oh! Típico pensamiento de alguien totalmente... normalucho. Al margen de eso, la pregunta importante es... ¿Cómo es que un chaval normal y corriente como yo ha acabado en el mismo sitio que los estudiantes definitivos? Por suerte, por fortuna... ¿Quién sabe?
Puede que por desgracia, para saber la respuesta, solo hace falta echar un vistazo a mi carta de admisión. Desde la Academia Kibogamine hemos elegido al azar a un único candidato entre un grupo de estudiantes. Nos complace comunicarte que ha ganado el sorteo, por lo que será el estudiante afortunado definitivo de este año. Como podéis ver, fue cuestión de suerte, y nada más. Sinceramente, tal vez lo mejor hubiera sido rechazar la invitación. Pero no podía hacerlo, no sabiendo que graduarte aquí te resuelve la vida. Sin embargo, allí de pie, con el instituto ante mis ojos, tenía miedo de que fuera algo superior a mí. Pero tampoco puedo quedarme aquí plantado para siempre. Murmurando para mí mismo, le eché un vistazo a la carta de admisión que tenía en mi mano. A los nuevos alumnos, reúnanse en la entrada a las 8 a.m. Aún quedaba un poco de tiempo antes de la hora prevista, pero debería ir entrando. Eso es, allá voy. Tras reunir más determinación de la necesaria, bueno, de la que necesitaría cualquiera para su primer día de clases. No te creas, yo la verdad es que necesito toda y más para poder entrar en clase el primer día del curso, más que nada porque me aburro mucho. Pero bueno, eso es. Llenos de determinación, rumbo a clase. Me dirigí a la entrada. Bueno, aquí estoy, aunque parece que de momento no soy... Bueno, soy el único. Miré fijamente al bonito reloj que había en la entrada. Ponía que eran las 7 y 10. Hemos quedado a las 8, lo que significa que aún faltan 50 minutos. Vaya, Makoto, ¿seguro que no eres el matemático definitivo? Nah, estoy... Vamos, es evidente que estoy de coña. Es normal que no haya nadie más aquí. Estaba tan nervioso que he llegado demasiado pronto. Aún queda bastante y no me apetece mucho estar por aquí de pie hasta entonces. Tal vez sea buena idea ir a darme una vuelta, así me relajo un poco. En teoría, ya soy un estudiante del centro, así que no debería suponer ningún problema. Espero. Lo único que estoy haciendo es pasar el rato. Una vez convencido de que no debía estar tan tenso, di mi primer paso dentro de la Academia Kibogamine. Di ese primer paso, cargado de esperanza, para comenzar una nueva vida estudiantil. ¡Di que sí! El primer paso en tu nueva vida. Sí, en tu nueva vida. O por lo menos así debía ser. Rueda, 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 rueda. ¿Eh? Sin embargo, en el preciso instante en el que mi pie tocó el suelo, el mundo comenzó a retorcerse y girar. Mira que eso es tener mala pata. Es como levantarse con el pie izquierdo de la cama. Trae mala suerte. Hasta que al final quedó todo unido en una mezcla como si fuera algodón de azúcar. Solo por curiosidad, pero Makoto, ¿tú qué algodón de azúcar sueles comer? Porque el mío suele ser rosa. ¿En serio? Esto parece un torbellino en lugar de, no sé, de algodón, pero vale. Para gustos dulces. Retorciéndose y girando, rizándose y dando vueltas, hasta ser una masa viscosa, turbia y bien palagosa. Lo dicho, ¿qué clase de algodón de azúcar se come este tío? Los míos por lo menos están deliciosos. Y sí, soy un poco dulzón, lo sé. Y justo después, oscuridad. Aquel fue el comienzo de todo. Y el fin de mi vida normal y corriente. Debí haberme dado cuenta entonces. No estaba allí porque fuera el estudiante afortunado definitivo, sino por ser el estudiante desafortunado definitivo. ¡Bienvenidos a la Academia de la Desesperación! ¡Oh, qué interesante se pone, damas y caballeros! Pero bueno, de momento, sigamos. Espero que esto no tarde demasiado. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Me desperté recostado sobre un sólido pupitre. Me sentía como si me hubiera atropellado un tren. Yo más bien diría como si hubieras dado un mal paso. Un paso en falso,
como si hubieras empezado el día con el pie izquierdo, etcétera, etcétera. Por poner algunos ejemplos, pero podría tirarme así un buen rato. Aunque no sería la primera vez que me echaba una siesta en mitad de una clase aburridísima. ¡Amén, colega! Te entiendo perfectamente. ¿Qué? Hay que reconocer que esto es algo típico de la gente normal. Pero hasta los definitivos tenemos esos días en los que nos dormimos en cualquier sitio. No tenía ni idea de por qué estaba durmiendo allí. Además, ni siquiera sabía en qué clase estaba. ¿Qué pasa aquí? Te doy la bienvenida a la Academia Kibougamine. Me gustaría comenzar explicando por encima los controles. Mueve la retícula usando el pad analógico. Cuando la retícula reaccione ante algo, pulsa el botón A para examinar dicho elemento. Recordad que esto depende del mando en el que se... del mando que se esté usando en dicho momento. Hay muchos mandos para usar, y en algunos no hay botones A. Ahora que lo pienso, sería lógico que hubiera en todos el botón A, pero... ¿por qué en algunos no hay? Una pregunta a la que no puedo responder, por desgracia. Bueno, puedes usar la cruceta, el botón L y el botón R para mover tu campo de visión. ¿Qué tal si le echas un vistazo a la habitación? Es solo una pregunta. Un consejo, pero vamos, que hay que echarle un vistazo sí o sí. Hay restos de baba que he dejado de cuando estaba durmiendo. Tengo que limpiar eso. Y sobre el pupitre... ¿folleto de orientación? Menudo panfleto tan cutre, ¿por qué está escrito a mano? ¡Oh, espera! A ver, que yo me enteré. Despiertas en una aula... desorientado... sin saber cómo has llegado ahí... sin saber dónde es exactamente ahí... y lo único que te extraña es que el puñetero panfleto esté escrito a mano... y encima se te olvida que está dibujado. ¡Que conste! El nuevo semestre ha comenzado. No, espera, eso no. Chavales, a partir de ahora, la academia se convertirá en vuestro nuevo mundo. ¡Literalmente! Pero claro, eso mejor no poner, no vaya a ser que alguno se asuste. El primer día de clase, digo. ¿Qué es esto? ¿Un intento de broma o algo así? ¿Pero qué? Se supone que aquí irían las ventanas en una clase normal, pero en vez de eso, hay como unas planchas de metal atornilladas a la pared. Y ojo al dato, pero menudos pedazos de tornillos. Para asegurarme, le di un ligero golpe a una de ellas. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Un chiste malo? ¿Qué chiste malo? Lo siento, no lo digo porque seguro que alguien me pega. Ya lo sé. Vale. Sí, son planchas de metal. Bastante sólidas, además. Pero, en vez de comprobar eso, ¿no debería preguntarme qué es lo que hacen aquí? Sí, yo creo que deberías preguntarte eso. ¿Eso es una cámara de seguridad? El mundo es un lugar peligroso, lo más probable es que la hayan puesto para prevenir robos. Bien, esa deducción me ha dolido en el alma. Sigo sin saber dónde está el alma, pero... ¡au! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Qué deducción más bochornosa! ¡Qué vergüenza siento de repente, Makoto! ¡Auch! En el reloj pone que son las 8. ¿Cómo ha pasado tan rápido el tiempo? Espera. No voy a decir nada. A ver si llega a la deducción correcta. Llegué a la entrada cerca de las 7 y 10, lo que significa... ¿que llevo aquí casi una hora? Según parece, lo más acertado sería asumir que alguien me encontró en la entrada nervioso y desorientado. Sí, claro. Y me trajo a esta clase. Lo que significa que aún estoy en la Academia Kibougamine. Pero si ese fuera el caso, hay algo raro en todo esto, algo muy raro de hecho. Las planchas de metal de las ventanas me dan la sensación de encontrarme en una mazmorra. No lo entiendo, ¿qué narices está pasando aquí? Da igual, supongo que debería volver y echar otro vistazo a la entrada. Ya han pasado varios minutos desde la hora concertada. Lo más seguro es que ya estén todos ahí.
Ahora puedes puedes pulsar el botón B para salir de la habitación. Vamos, que sí, pulsa el puñetero botón B si quieres salir de la habitación. Cosa que obviamente sí... ¿Quieres salir de la habitación? Evidentemente sí. Hasta los pasillos dan un poco de mal rollo. Ya, creo que es por el color púrpura. Dan un poquitín de mal rollo, sí. Esto tiene cada vez menos sentido. ¿En qué diablos he acabado metido? Da igual, tengo que ir a la entrada. Puedes desplazarte a lo largo de los pasillos con el stick analógico. Y también puedes correr manteniendo pulsado el botón B mientras te mueves. B para correr mientras te mueves, recordad. Además, conforme recorras los pasillos, puedes pulsar el botón Y para ver un mapa, tal que así, como se muestra en pantalla. Ajá, como se muestra en pantalla. Ajá, como se muestra en pantalla. Y así un bucle infinito. Pulsa el botón Y otra vez y ¡tachán! Ya no está, qué práctico. Un truco de magia. A ver... ¡Tara! ¡Tacharán! ¡Ta-t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 a
será una buena oportunidad para ir conociéndoles y poniéndoles cara a cada uno. Lo único que sé sobre ellos es que, bueno, es lo que leí en este tema de nuevos alumnos de la Academia Kibogamine. Primero hablaré con estos cinco. Apunta con la retícula a cada estudiante y aprieta el botón A para iniciar una conversación. La comunicación es la herramienta más básica para poder avanzar a lo largo del juego. No lo olvides, porque si no, no avanzarás y la desesperación te alcanzará antes de tiempo. Cosa que nadie quiere. ¡Oh, sí! Estirado number one confirme. Pero super confirmado. Estirado. Que las llamas de nuestros espíritus combatientes crepiten mientras aspiramos la cima académica. Kiyotake Ishimaru, estudiante delegado definitivo. También conocido como el tío más estirado que existe, pero en el fondo es un buen tío. Es un buen tío, sin duda. En el tema de aquel foro se decía que era un estudiante de matrícula modélico. Siempre en lo más alto de su clase, de un instituto de buen nombre. Se forjó una reputación considerable mientras era miembro del comité estudiantil como alguien que antepone las reglas a todo lo demás, lo que le otorgó el título de estudiante delegado definitivo. ¿Te llamabas Makoto Naegi, me equivoco? Debes agradecerles a tus padres el que te hayan bendecido con un nombre tan digno, Makoto Naegi. ¡Cada día es una batalla! ¡Debes ser diligente y mantenerte fiel a tu nombre! ¡Uha! ¡La vida solo merece la pena seguir! Vaya, me quedo con la pose que tiene este tío. Me gusta, tiene una buena pose. Perdón. La vida solo merece la pena según las ganas que le pongas, ¿a que sí? ¡Pues claro que sí, hombre! Hay algo en este tío que me pone los pelos de... Bueno, que me pone de los nervios, los pelos de punta. Seguro que es la pose, Makoto. Seguro que es la pose. Pobre Touko. Pero qué poca autoestima tiene la chica. Touko Fukawa, estudiante escritora definitiva. Entró en el mundillo literario con una novela que escribió con 10 años. Y hace 2 años su novela romántica más exitosa, Mientras perdure el olor a mar, convirtió a los pescadores en un grupo deseado para sus jóvenes seguidoras. Bueno, mejor pescadores que unos vampiros afeminados, las cosas como son. Y esa es una verdad como pan. No, verdades como panes, eso es. Galardonada con bastantes premios, ha publicado todas sus obras mientras estudiaba en el instituto. Se trata de una joven autora prodigio, es la estudiante escritora definitiva. Por lo visto. Cuando pienso en una novelista del romance, suelo imaginarme a una mujer sofisticada, veterana y mayor. Makoto, colega, créeme, deberías dejar de ser un libro abierto, porque tus pensamientos saltan a la vista, para mí y para todos. ¿Qué? ¿Por qué me miras? No me mires así. No me mires como si fuera una especie de cosa sucia y asquerosa. Creo que alguien está malinterpretando la situación. ¿Sucia? ¿Asquerosa? ¡Sé lo que estás pensando! ¡Sé lo que te mueres de ganas de decirme! Te ríes mientras piensas, esta es la chica más fea y vulgar sobre la que jamás haya posado mi mirada. No, yo no... ¡No puedes engañarme! Es la verdad, si no... No serías capaz de soportar verme la cara. No pasa nada, me da igual, estoy acostumbrada a que me traten como si fuera basura. Menudo nivel de paranoia. Se nota toda la capacidad de imaginación que tiene. Ya creo que tu definición de capacidad y de la mía difieren bastante. Yamada Hifumi. Súbete no hajimari ni shite owari naru mono. Fantasma. Es posible que también me conozcas como Ifumi Yamada, ambos nombres me valen. Ifumi Yamada, estudiante otaku definitivo. A propósito, ¿estás familiarizado con el mundo bidimensional, señorito Makoto Naegi?
Bidimen... ¿qué? Como soy el estudiante otaku definitivo, soy bien conocido en la industria. Aún a día de hoy, las leyendas narran mi gesta épica de vender 10.000 fanfics en un festival cultural de instituto. Y eso a pesar de las acusaciones de profanar el festival que soltaban mis simples e ignorantes compañeros. Me siento mal por sus compañeros, pero aún así, 10.000 copias son un montón para ser un evento escolar. Reconozco que en eso Makoto lleva razón. ¡Pero dejemos de hablar de ignorantes! Van Gogh es otro ejemplo de genio adelantado a su tiempo. Soy un guerrero que combate día y noche para acabar con los prejuicios que tiene la gente sobre mis obras. Estoy convencido, señorito Makoto Naegi, de que si viera mi trabajo lo comprendería al instante. Yeah, claro que sí. Pues son relatos que giran en torno a un tema profundo. Redoble de tambores, por favor, que alguien esté con el redoble de tambores. ¿Qué clase de tema? ¡Traspasar la frontera del género! Creo que se puede malinterpretar este tema en más de un sentido, ¿no? Prefiero no saber de qué está hablando. Coincido, aunque tengo un poquitín de curiosidad. ¿Qué hay? Mi nombre es León Kubata. ¿Qué pasa, chaval? León Kubata, estudiante All-Star definitivo. León Kubata es capaz de ser desde el lanzador principal hasta el cuarto bateador, y además de haber conseguido que su equipo ganara el campeonato nacional. Es reconocido como un atleta de nivel mundial, por lo que los ojeadores ya están pendientes de él. Es el estudiante All-Star definitivo. Y es reconocido como un atleta de nivel mundial. ¡Espera! ¿Ese León Kubata? ¿Ah? ¿De qué hablas? No quiero parecer sorprendido, pero es solo que... te esperaba algo más como... no sé... ¡Oh! ¿Qué te esperabas? ¿Al jodido coco de los Chocapics? Más bien al... algo como Chester Cheetah. Quiero decir, te imaginaba más como el típico jugador de béisbol o algo por el estilo. Por lo menos eso era lo que parecías en las fotos que he visto en los periódicos y demás. ¡Mierda, tío! ¿Has visto mis fotos del club? ¿No es coña? ¿Viste esa mierda tan vieja? ¡Qué mierda, chaval! Me muero de vergüenza. No me juzgues, eran las normas del torneo, no me queda otra que raparme la cabeza. Pero ni de coña me vuelvo a cortar el pelo, y nada de volver a tener el color de antes. Voy a contarte un secretito, va. No me gusta el béisbol para nada. La verdad es que nunca he ido a entrenar. Así que la estrella nunca fue a ningún entrenamiento. ¿Hay alguien que no le defina como prodigio? La cosa es que... bueno, he venido aquí para retirarme. Tengo un sueño de verdad, tío. ¿Un sueño de verdad? Voy a ser un artista, está claro. ¿Verdad que me ves el espíritu de estrella del rock? Habría que echarle mucha imaginación, no nos engañemos. De momento voy servido de voz. Solo necesito gente que toque bien, un buen compositor y yo ya me apaño. Ajá, vamos, que ya has hecho medio camino. Por si alguien no lo pilla, es coña. Tío, te cagas con mi espíritu en plan, sigue tus sueños, soy lo puto mejor. Que un atleta de tan alto nivel como él diga algo así, rompe el corazón de todos los que trabajan duro. Amén, Makoto, amén, coincido contigo. Sayaka Maizono. Maizono Sayaka desu. Porekara, yoroshiku onegaishimasu. Sayaka Maizono, estudiante idol definitiva. Me hipnotizó con su suave inclinación y con su fragancia poco familiar pero placentera. ¡Oh, Makoto! ¡Qué romántico y qué cursi! ¡Qué bonito! No, no, en serio. Esto es amor a primera vista. Parece que al bueno de Makoto le han alcanzado las flechas de Cupido. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué bonito! Sayaka Maizono. Estuve cuanto menos sorprendido al ver su nombre en el tema de aquel foro. Como es la principal vocalista de un grupo femenino muy popular, es muy famosa en todo el país. Está tan de moda que parece que cada programa y cada revista quieren su parte del pastel.
de la estudiante idol definitiva. Pero el principal motivo por el que me quedé tan sorprendido al enterarme de que venía aquí es algo que dudo que ella recuerde siquiera. ¡Oh, no! ¡No seas así! ¡Venga! Que tú seas no tan especial no quiere decir que, vamos, que seas tan olvidadizo. Cuanto más la miro, más guapa me parece, y su piel es como la de una muñeca. No soy una muñeca, estoy bastante viva, la verdad. ¿Qué? ¿Has oído eso? Pues claro, soy un esper. No, es porque Makoto es un libro abierto, no nos engañemos. ¿Eh? Es broma, ha sido una intuición nada más. Pues para ser intuición lo ha clavado. No, si es que, a ver, Makoto, eres un libro abierto, punto, fin de la historia. Eres... ¿Soy? ¡Eres tú! ¡Lo sabía! ¡Sabía que eras tú! ¡Eres el mismo Naegi que...! Y aquí llega Kiyotaka a tocarnos las narices. Oye, tío, ¿qué tal si te sacas el palo de ese sitio por donde nunca... vamos, por donde nunca llega la luz del sol? ¡Eh! ¡Daos vida, venga! ¡No queremos que se nos pase el primer día solo con presentaciones! Lo siento, solo estaba... Una presentación solo es eso, y nada más. No implica poneros a charlar sobre vuestras vidas. Sí, señor. Lo siento, Naegi. Ya hablaremos más tarde. Parecía como si tuviera algo que decirme. Pero supongo que podremos esperar, porque no nos faltarán momentos para eso. Ah, quién sabe. Pero... yo si fuera tú, Makoto, aprovecharía todos y cada uno de los momentos. Creo que ahora hablaré con estos cinco. Bueno, creo que... damas y caballeros, mis queridos espectadores, vamos a dejarlo aquí. Y recordad, no desesperéis, todavía no, ya que esto no ha hecho más que empezar.